No. Hola, muy buenas. Aquí estamos con un nuevo informe semanal repasando lo más importante que ha ocurrido a nivel internacional, a nivel geopolítico a lo largo de la semana, las cosas que más nos afectan también. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de cómo Ucrania ha virado en gran medida su estrategia para con Rusia. No solo Ucrania, sino también la OTAN en su conjunto ha cambiado su manera de enfrentarse a Rusia. Y vamos a ver por qué esto precisamente es tan tremendamente peligroso, cómo estamos jugando con fuego. También vamos a hablar acerca de las elecciones en los Estados Unidos. Y es que han pasado una serie de cosas muy trascendentales y además muy interesantes de las que te quiero hablar. Y luego en la parte final de este programa vamos a volver a repasar el tema de la censura. Vamos a ver todos los avances que se están dando. Y ya sabéis que esto no se limita. A cómo va a afectar a una persona en un país u otro. Sino que la ola tensora pretende tener un impacto global. También va a afectar al público hispanohablante. Pues bien, vamos a, com a comenzar con el tema de la guerra en Ucrania. Muy brevemente, nada más que te voy a leer este tuit para introducir la cuestión, y luego ya la voy a desarrollar. Publiqué lo siguiente. No somos conscientes de que ahora mismo hay armas de la OTAN ocupando territorio y acabando con civiles rusos en Kursk y que constantemente hay rumores serios e intentos de atentado en contra de Rusia. ¿Sabe la sociedad lo cerca que estamos de un posible intercambio nuclear? Muy brevemente, por incidir en este punto, la incursión ucraniana en Kursk cuenta con la asistencia declarada incluso de todo Occidente el armamento, la financiación, el entrenamiento, la planificación, la inteligencia, imágenes satelitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo es que estén tomando territorio ruso, sino que ya se ven imágenes de cómo incluso están acabando con civiles de esta parte del país de la principal potencia nuclear del planeta. Y ahora vamos a ver por qué se está tomando esta serie de decisiones no tan arriesgadas y tan alocadas cómo se están sobrepasando cada una de las líneas rojas supuestamente impuestas por Moscú y autoimpuestas en muchos casos por los propios Estados Unidos, aduciendo a este razonamiento. Pues bien, una de las claves de todo lo que está aconteciendo, algo que vamos a repasar muy brevemente porque es importante para este análisis, es, vale, los ucranianos han tomado territorio ruso en Kursk, pero está habiendo una auténtica debacle en el Donbass, que es una zona muy importante, debido a las líneas defensivas que tienen los ucranianos en estas regiones del país. Y una vez que caigan estos últimos enclaves, pues va a tener unas consecuencias importantes. También vimos en el capítulo anterior cómo en medios como la CNN los propios, propios ucranianos se quejaban de que estaban derivando recursos esenciales para defender el Donbass a esta incursión en Kursk, que por otra parte es una locura con una tremenda dificultad para mantener allí cualquier tipo de ocupación vía eh, rutas logísticas y, y asistencia, ¿no? Cobertura aérea, defensa antiaérea. Los ucranianos lo tienen realmente difícil para mantenerse allí a largo plazo, ¿no? Pero bueno, por centrarnos, hay una ciudad que se llama Pokrovsk, ¿vale? En el Donbass, que es esta, esta red neurálgica que nutre de logística a todo el resto de enclaves defensivos de Ucrania en el Donbass. Por esto esta población es especialmente importante. Y los rusos, lenta y cada vez de manera menos lenta, pero inexorable e imparable, los rusos continúan avanzando hacia estas posiciones ucranianas que están reforzadas desde 2014 y uno tras otro van conquistando estos pueblos y acercándose hacia el eje de Pokrovsk, que es tan importante por lo que te comentaba, porque es un centro logístico importantísimo para que los ucranianos mantengan su presencia en el Donbass como hasta ahora. Constantemente vemos estos avances de los rusos sobre el campo de batalla. ¿Ves la distinción entre líneas rojas, líneas amarillas, lo que han avanzado en últimas fechas? Este mapa también es tremendamente esclarecedor. Si no me equivoco, todos estos grandes puntos corresponden precisamente a enclaves defensivos, ¿vale? Como te decía, esta es la punta de lanza de la resistencia ucraniana ante los rusos. Vemos aquí Pokrovsk, que no solo es que sea una importantísima ruta logística debido a su cercanía a la carretera M30, ¿no? Que es por donde pasa todo este material. No solo eso, sino que si te fijas en estos puntitos del mapa, y solo estás escuchando, no te preocupes porque te lo voy a explicar, pero si miras detrás de Pokrovsk, prácticamente no hay ningún gran enclave defensivo. Casi hasta, hasta las orillas del río Dnieper, ¿no? Esto no quiere decir que los rusos vayan a poder avanzar rapidísimo una vez que tomen toda esta zona, pero... que lo tendrán más sencillo como hasta ahora es muy probable. Y también habrá que ver la condición de las fuerzas ucranianas tras estos embates y tras este mal gasto de recursos que estamos comentando. Pero hoy no vamos a entrar en demasía en la cuestión militar, solo es importante para que entendamos este viraje de estrategia, ¿no? Bien, otra cosa que ha pasado es que en esta zona de, del frente, en esta frontera, que es una frontera triple prácticamente entre Ucrania, entre Rus Rusia y Bielorrusia, los ucranianos también han tratado de realizar un ataque, aparentemente con varios cientos de soldados. Esto es un mapa pro-ucraniano, lo está reportando un mapa pro-ucraniano. El ataque fue repelido, pero de lo que nos habla esto es del intento de apertura de nuevos frentes, del hostigamiento en nuevos puntos de la propia Rusia, incluso muy cerca de Bielorrusia, cuando Lukashenko precisamente dijo que si había tropas ucranianas que se atrevían a atravesar esta frontera, ellos iban a responder, dijo Lukashenko, ¿eh? de manera nuclear. Esperemos que no se cumpla ni una cosa ni la otra. Pues bien, ahora que estamos viendo la paupérrima situación del ejército ucraniano en el campo de batalla, vamos a analizar todo lo que te digo de este cambio de estrategia y qué significa. Para ver un poquito también eh, de cómo la mala situación de Ucrania no se reduce al tema de cantidad de armamento. Veíamos hace poco una cita del propio Sirsky, el comandante en jefe del ejército ucraniano, decía que hay una ratio de 3 a 1 con ventaja para los rusos en cuanto al uso de artillería. Si la mayoría de soldados mueren por el uso de artillería y Rusia tiene y está utilizando tres veces más de artillería que los ucranianos, sabemos que los que morirán más, en mayor medida, serán los ucranianos, ¿no? También conocemos la escasez crítica de soldados que tienen los ucranianos, que esto es clave en una guerra de desgaste, que siempre merece la pena recordarlo. Pues bien, también tenemos incluso problemas a nivel económico, a nivel de financiación, a nivel del apoyo de sus valedores occidentales. En este caso, uno de sus mayores apoyos, que sería el gobierno de Alemania, aquí esto lo reporta el medio The New York Times, ¿vale? Dice, en Alemania son cada vez más fuertes las exigencias de recortar el apoyo a Ucrania e insistir más firmemente en las negociaciones para poner fin al conflicto con Rusia. La popularidad del gobierno de coalición tripartito de Olaf Solz está disminuyendo constantemente. Es decir, ya vemos que hay incluso dificultades a la hora de financiarse de cara al futuro. Por lo tanto, la situación parece muy desesperada. Y bien. ¿Qué? ¿Cuál es la respuesta de Occidente? Porque obviamente el gobierno de Kiev es un gobierno completamente ocupado, es un gobierno títere de la OTAN, de Occidente, específicamente de los Estados Unidos, de Washington, ¿no? Pues bien, básicamente el plan es el siguiente. En mi opinión, y te voy a dar ahora los argumentos, los datos, las fuentes que sustentan lo que te voy a comentar. Pues bien, considero que desde hace bastantes meses ya... Los planificadores occidentales son conscientes de que Ucrania jamás va a ganar esta guerra de desgaste por falta de personal, por también la industria militar occidental que es incapaz de proveer a los ucranianos de suficiente armamento y jamás lo hará por cuestiones sistémicas que hemos analizado también en estos programas. Y ante esa tesitura, en vez de replantearse un poquito el sentido de este conflicto y ver si pueden negociar o no con los rusos, se ha virado de una estrategia de guerra en el campo de batalla, específicamente desde el fracaso de la contraofensiva ucraniana en 2023, se ha tomado la decisión por parte de altas instancias internacionales de cambiamos de una guerra de desgaste de, a cara de perro, de tú a tú, de soldado a soldado, por una operación de insurgencia y de terror y de intentar generar desestabilización dentro de Rusia. Y a esto es a lo que estamos asistiendo. Y por esto es tan peligroso, por esto todos estos movimientos, por esto la invasión de Kursk para intentar tomar una central nuclear, por esto estos comentarios de altos funcionarios ucranianos diciendo, con esta invasión, con esta incursión le llevamos la guerra a los rusos, para que ellas, ellos la sientan en sus propias carnes. Pues esto es lo que estamos viendo desarrollarse, claro, cuando hablamos de la principal potencia nuclear del planeta. Cuando hablamos de que se están intentando realizar ataques muy serios que podrían, por ejemplo, acabar con la vida de su propio gobierno y tienen una doctrina nuclear que les empuja a actuar en el caso de que la existencia del Estado se vea amenazada, pues vemos que ciertamente estamos jugando con total y absoluto fuego. Bien, una vez hecha esta introducción, vamos a ver exactamente por qué comento esto, en qué me baso. Pues bien, tenemos aquí las declaraciones de un alto militar británico que ha comentado lo siguiente para el medio The Times, también británico. Dice, en este momento debemos asegurarnos de que Ucrania pueda ganar. No se trata solo de sobrevivir en el campo de batalla, que es probablemente todo lo que estamos haciendo en este momento. Se trata de crear amenazas inaceptables para Rusia que la obliguen a ella y a Putin a reconsiderar sus puntos de vista. ¿Y esto lo van a poder hacer en el campo de batalla? No. Esto lo van a hacer a través de ataques sobre civiles, a través de intentos de des desestabilización interna de cara a Rusia. Son unas palabras muy importantes y es algo muy serio. Se está diciendo que van a tratar de hacer el coste para Rusia tan alto que se vean obligados a claudicar. Sabemos que en el terreno de, de batalla esto es muy poco probable que ocurra. Y bien, si nos planteamos que en efecto esto se refiera a ataques sobre infraestru infraestructura civil, sobre civiles, sobre altos cargos políticos, para sembrar el terror, tenemos en cuenta que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS perdió a 27 seres. 27 millones de seres humanos y continuó luchando. ¿Cómo vamos a esperar que estas operaciones de insurgencia vayan a cambiar la idiosincrasia del ciudadano ruso medio? Probablemente instiguen una escalada total antes de que vayan a convencer al pueblo ruso, ¿no? Pero esto es todo lo que les queda. Lo que se conoce como un momento de cisne negro. Vamos a sembrar el miedo, vamos a sembrar la discordia interna para que esto de alguna manera cause que el gobierno caiga, ¿vale? Esto es lo que se está buscando y a esto obedecen todas las últimas noticias de los últimos días. Y a esto podríamos, como he dicho antes, incluirle incluso la incursión a Kursk. Pues bien, vamos a continuar después de estas palabras tan importantes. Ah, otra cosa que quiero incidir mucho sobre ella y que mmm, siempre es importante repetirlo. Con estos ataques y estas invasiones sobre los rusos, teniendo en cuenta su propia historia y teniendo en cuenta estudios demoscópicos que quedan refrendados por las instituciones estadounidenses, el centro Levada es aplaudido por la NED, que algunos ya sabéis de lo que estoy hablando, básicamente un centro demoscópico ruso sí, pero que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, reconocían ante las elecciones que un 80% de la población apoya a Putin. ¿Vale? Entonces, en un momento en el que veo que mi Estado está siendo atacado, si yo soy un liberal, si soy una persona crítica con Putin y veo que él está lidiando de una manera bastante correcta con la situación, siendo yo un ruso, hablo desde la idiosincrasia rusa, pues lo que voy a hacer es no abandonarle, sino al contrario, reforzar su posición y aunarme a estas fuerzas para tratar de resistir el embate de toda la OTAN, porque el ruso en medio sabe que esta no es una guerra contra Ucrania, sabe que esta es una guerra contra toda la OTAN, que es algo muy serio. Entonces, todos estos ataques no creo que vayan a tener las, eh, el objetivo esperado. Oye, que uno no es adivino, un momento de cisne negro princip principalmente se caracteriza por ser eso precisamente, algo que nadie espera, que ocurra lo imposible. Claro, pero apostar eh, la habitabil habitabilidad del mundo a que ocurra lo imposible y luego a ver qué nefastas consecuencias podría traer, por ejemplo, la caída de un gobierno ruso. Pero bueno, sin entrar ya en ese tema, ya habiendo sentado las bases para lo que voy a comentar, voy a seguir. Dice, sobreestima, sobreestimamos cómo respondería Rusia sobre nuestro apoyo a Ucrania. En cierto modo nos estamos conteniendo porque hemos permitido que los rusos tengan lo que podríamos llamar dominio de la escalada, donde nos hemos abstenido de dar a Ucrania el tipo de apoyo decisivo que podríamos haber dado al inicio, por miedo a que los rusos, por miedo a lo que harían los rusos. Es muy difícil ver dónde se puede llegar a un acuerdo, porque cualquier acuerdo es probable que sea un indulto temporal. O le estamos dando a Putin lo que quiere, que es esencialmente la capitulación. Y las consecuencias de la capitulación no solo son terribles para Ucrania, sino que van a socavar fundamentalmente la seguridad occidental del espacio euroatlántico, que esto es lo importante, y por supuesto va a dar aliento y apoyo a, la, a los autócratas y dictadores de todo el mundo que no se adhieren a nuestro sistema de valores. Aquí está destacando también dos cosas muy, muy importantes, y es, nosotros atravesamos cada línea roja, nosotros continuamos realizando estas internadas. Estos bombardeos, ahora hablamos de poder dotar a Ucrania de la capacidad y del permiso para realizar bombardeos en profundidad sobre Rusia, que los, si entendemos el contexto de, es una estrategia para sembrar el terror, para infligir un coste elevado sobre los rusos, podemos dilucidar, por tanto, que estos ataques seguramente no se vayan a limitar sobre objetivos militares. Y esto también es bastante serio, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo, no, como... Como Putin no responde a ninguna línea roja, nosotros vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir. ¿No? Que también se trata de buscar la provocación, de buscar que el otro cometa un error irracional basando su forma de actuar en las emociones. Pero claro, lo que nos está diciendo es: nos estamos pasando las líneas rojas por el arco del triunfo y como no responde Putin, pues vamos a seguir, porque esto parece que, que no hay límite. Hasta que, hasta que pueda haberlo, ¿no? Y luego dice, no, es que si perdemos en Ucrania se pierde el proyecto euroatlántico, es decir, se pierde el vasallaje, la sumisión de Europa al atlantismo, se pierde la hegemonía estadounidense y además la democracia pues, va, va a sufrir en el mundo. Dice, entonces las autocracias se enval, ev, envalentonarán. Esto también corresponde a esta idea de si lo hacemos muy bien en Ucrania, entonces China nos tendrá miedo, ¿no? Y bueno, todo este argumento de las autocracias, hemos visto documentos que señalan cómo eh, los Estados Unidos arman, creo que es al 50 o al 60% de las autocracias del mundo, ¿no? Pero siempre que les sean leales y que converjan con sus intereses. Aquí tienes el artículo, por si quieres buscar la fuente, es el general Patrick Sanders, que dice estas cosas tan preocupantes, ¿vale? Y luego tenemos otros comentarios que también son igualmente trascendentales de un alto cargo británico y Saps lo que ha dicho lo siguiente, es lo siguiente para también The Times muy importante lo que comenta que encuadra en todo esto de vamos a cambiar nuestra perspectiva vamos a atravesar todas las líneas rojas vamos a hacer que Rusia pague un precio alto no solo militar, sino civil, sino, sino logístico, sino a nivel de infraestructura dentro de su propia frontera. Eh, y, y, si no, y si no ganamos, se acaba el mundo. Así que bueno, vamos, a, vamos con todo. Vamos con todo, es lo que nos están diciendo. Y es lo que nos dice aquí Saps. Dice, un país democrático invadido por su vecino autocrático. A ver dónde está el mandato presidencial de Zelensky, ¿no? Dice, un, un país democrático invadido por su vecino, malo malísimo, estoy parafraseando obviamente. No es solo un desastre para esa nación, sino para el mundo entero. Por lo tanto, las democracias no deben detenerse ante nada. Repito, no deben detenerse ante nada para garantizar que triunfe la libertad. No podemos simplemente esperar que Ucrania gane contra Rusia. También tenemos que proporcionar los medios. Ah, y este general también hablaba de debemos darle a Ucrania el arma decisiva, las armas... decisivas para que venza, ¿no? No sé exactamente. A qué se referirá. Y como te comentaba antes, todo este viraje no viene de, de hoy ni de ayer ni de anteayer. Viene ya de la caída de la Clara de Buckley durante la contraofensiva ucraniana de 2023. Nada más y nada menos que nuestra queridísima amiga Victoria Nudelman decía que había que tratar de hacerle a los rusos entender que pagarán un fuerte precio por continuar el, el conflicto que hay que poner en riesgo a activos rusos valiosos vale entonces esta es la estrategia que ya quedaba marcada desde el departamento de estado desde el Depart desde el estado profundo desde las agencias de inteligencia para intentar socavar el deseo ruso de continuar el conflicto y yo creo que van a conseguir lo contrario, que se recrudezcan y encima nos estamos jugando una respuesta y una potencial escalada. Que teníamos a personas como Scott Ritter, que tiene fuentes dentro de Rusia, diciendo que los rusos van a responder y que ya lo veremos cuando llegue el momento. Pero mira, ahora que ya entendemos toda esta lógica, toda esta dinámica que hay detrás, en mi humilde opinión, podemos ver los incidentes de los últimos días y las últimas semanas y cómo se está acelerando este proceso. Por ejemplo, imágenes de una base aérea en Marinovka, en el oblast de Volgogrado, atacados por Ucrania. vale Luego, Ucrania ataca eh, bases aéreas críticas en un ataque masivo con drones. Y dicen aquí, lo más probable es que este ataque viniera de un país nórdico o de la propia Rusia, porque estos drones se han internado a 1800 kilómetros dentro de Rusia. También tenemos este intento de ataque con decenas de drones, según fuentes rusas, apenas unos pocos más de 10 o 20, según fuentes occidentales. Pero está claro, lo que se ha corroborado, lo que se ha demostrado, es que ha habido un serio ataque con drones de nuevo desde Ucrania sobre Moscú. Luego, Rafael Grossi avisa. Que va a ir a la planta nuclear de Kursk después del ataque que ha sufrido recientemente por parte de Ucrania. Sabéis, ya lo hemos visto en anteriores programas, que considero que esta es parte de la estrategia que se ha perseguido: intentar tomar la central nuclear de Kursk para así poder negociar, para así poder imponer condiciones a los rusos, que al contrario de lo que nos intentan hacer creer, no son dados a bombardear sus propias centrales nucleares cuando además esto podría significar el desastre atómico para su propia población. Pues aquí lo vemos, ataques sobre la central nuclear de Zaporilla, la más importante de Europa. Intentan tomar la central en Kursk. Cuando no, no lo consiguen, parece que la están bombardeando. Es decir, es un incidente tras otro. Uso de drones. Luego tenemos aquí el Foreign Policy, que también es otra correa de transmisión mediática de todos estos poderes, que nos dice... Lo siguiente, la guerra de Ucrania ha dado lugar a una asociación extraordinaria, para los separa a una situación extraordinaria para los separatistas rusos, no solo con Kiev, sino también entre los diversos disidentes que esperan liberarse de la Federación Rusa. Lo que nos está diciendo es, es un buen momento para instigar las tensiones étnicas, las tensiones raciales dentro de Rusia para tratar de generar caos, desestabilizar el país. Están utilizando todas las herramientas que tienen Rusia. Las fuerzas de Rusia han matado a unos tipos que han cogido rehenes en una cárcel rusa. Tipos de una institución radical. ¿Vale? Luego, Crimea han atacado un ferry. Han atacado un ferry que viajaba entre Kers y, eh, y Rusia, ¿no? Otro ataque también sobre un depósito de petróleo. Que amenaza con una fuerte, con una gran explosión. También estamos hablando de vidas de civiles rusos. Es decir, ya vemos la deriva que está tomando esto. Parece que desde algunos sectores están dispuestos a meter toda la carne en el asador, más allá incluso de la confrontación militar directa. Por otra parte, ya sabéis que siempre me gusta traeros perspectivas y opiniones diferentes. Porque. Eh, una cosa son los datos, son los hechos, son las fuentes, otra cosa es el elemento de análisis, el elemento de opinión que yo pueda tener. Y obviamente yo estoy abierto y siempre me gusta leer a otras personas a las que respeto muchísimo y ver cuál es su opinión, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Kit Clattenberg de The Grayson, que dice que la operación de Kursk fundamentalmente ha sido. Eh, buscada, ha sido propiciada por los británicos. En mi opinión, considero que todas estas noticias que están saliendo echándole la culpa a los británicos son otra forma de negación plausible de los Estados Unidos. Que es lo que hacen constantemente. Es decir, llevan a cabo esta incursión los ucranianos, dicen los estadounidenses que es todo idea de los ucranianos, que es todo idea de los británicos si sale mal y si sale bien, pues a lo mejor reconocen que ellos pudieran estar detrás o si no les interesa de cara a Rusia decir oye pues hemos sido nosotros los últimos habilitadores los que hemos dado permiso a esto pues dicen que son los británicos que son los ucranianos escudan siempre detrás de los demás porque yo dudo mucho pero mucho que solo con una orden de los británicos los ucranianos vayan a ser capaces de movilizar varias brigadas eh, acorazadas armamento personal entrenado necesitado en otras partes del frente dudo que puedan hacer esto los ucranianos de espaldas a los estadounidenses, solo porque los británicos se están apoyando, ¿no? Pero básicamente lo que está diciendo aquí es que de alguna manera los, los estadounidenses son los que están intentando echar el freno y que es la rusofobia británica la que empuja a eh, instigar esta clase de operativos alocados. Yo... Opino que, más bien, esto de nuevo proviene de, del estado profundo estadounidense de personajes como Nudelman, que ven en, en Ucrania también un reto a su hegemonía y están dispuestos a ver el mundo arder antes de perder su posición de cara al mundo, ¿no? Otra razón para la que, por la que los Estados Unidos querrían abandonar a Ucrania, como hemos visto, porque se quieren ir contra China. Pero igualmente es un enfoque, un enfoque interesante y que no es desdeñable porque es bien conocida la rusofobia británica por las peleas, por los conflictos que han mantenido a lo largo del siglo XVIII y XIX con los rusos. Primero con Catalina la Grande y después en lo que se llamó el gran juego entre rusio, rusos y británicos, especialmente en Asia Central, ¿no? Eso sí, no te preocupes. Porque todo va a terminar bien, esto va a acabar pronto, porque según los medios españoles, aquí tenemos un medio como Libertad Digital, que dice que cada día que Ucrania aguanta, Rusia está más cerca de la derrota. La clave está en mantener la ayuda occidental, sobre todo la munición de gran calibre. Kursk, la tercera invasión de Rusia en su historia, que ahora sí será derrotada. Y nos ponen aquí a unos viejetes que no sé muy bien que representa, pero bueno, según los medios españoles, no os preocupéis, que Rusia ya ha perdido la guerra y, y listo, ¿no? Entonces, siempre me gusta traeros estas pildoritas de por qué los Estados Unidos están envueltos en conflictos a lo largo de todo el planeta. Y es esta pérdida de sus privilegios exorbitantes, esta pérdida de no solo su capacidad militar, que es secundaria incluso con respecto a su privilegio como moneda. Reserva Mundial. La dolarización del planeta es el arma, el superpoder de los Estados Unidos y cada vez se está viendo más mermada, más atacada. Por tanto, esto prima a los estadounidenses a actuar, a echar los restos mientras aún puedan. Y creo que es al punto de inflexión al que estamos asistiendo actualmente. Aquí tenemos esta noticia que dice, los bonos del Tesoro de Estados Unidos ya no son un refugio seguro. En cambio, el mercado los trata como bonos de cualquier otro país normal. El privilegio exorbitante del dólar estadounidense está desapareciendo. Las tesorerías de Estados Unidos ya no son la apuesta segura que eran antaño, ¿no? por esta precisamente capacidad de Estados Unidos para imprimir dinero prácticamente de manera ilimitada. Tema de la desdolarización que tratamos a menudo eh, en este canal, en el mío también. Si te gusta el proyecto de DMP Geopolítica, te encomiendo a que le des a me gusta, a que te suscribas, porque esto también nos ayuda a todos inmensamente a que podamos continuar realizando este proyecto, este trabajo. Así que te lo agradezco en nombre principalmente también de todos mis compañeros, ¿vale? Muchísimas gracias y ya seguimos con el programa. Y esto también obedece a, a esta teoría de la, de, que te comento, que estamos ante un punto de inflexión donde se dirime la hegemonía de Estados Unidos. Pues bien, ha salido a la luz un documento clasificado publicado en parte por el New York Times que habla de cómo Biden ha aprobado un plan nuclear secreto, una estrategia nuclear secreto que está eh, poniendo el foco de nuevo sobre China, pero no, va mucho más allá de esto. Y ahora te lo voy a comentar. Pero esto dice la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Jill Stein, que por cierto, es candidata por el Partido Verde. Ahora vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Es una señora de la J. Lo siento, tengo que hablar de manera críptica, crítica, de manera eufemística. Es una señora de esta religión de la J, de, de esta ascendencia. Y es la única que tiene los ovarios para condenar y para ponerse en contra de manera directa y clara de la G palabra que se está cometiendo en Gaza, del exterminio en esta parte del mundo. Es muy curioso, ¿verdad? La única que tiene el valor para hacerlo. Pues lo que nos está diciendo esta señora, que por cierto también está siendo atacada de manera completamente injusta, una vez más este partido, por los democráticos, demócratas, intentaron llevarla, llevarles a juicio en no sé qué estado, no me acuerdo exactamente de, de la noticia, pero bueno, que les están intentando hacer todas las trampas habidas y por haber, una vez más. Porque Estados Unidos ni es una democracia y además estas instituciones como el Partido Demócrata y Republicano odian la democracia. No es que no vivan en ella, es que se oponen a la misma. Pero bueno, aquí tenemos lo siguiente que dice Jill Stein. Biden está planeando una guerra nuclear que acabaría con la humanidad. ¿Por la amenaza china? ¿Qué nos ha hecho China que justifique bombardear el planeta con armas nucleares? Básicamente lo que decía el cuerpo de la noticia es que las fuerzas estratégicas, las fuerzas nucleares estadounidenses se están coordinando para poder llevar a cabo un ataque simultáneo sobre Rusia, China y Corea del Norte. Es decir, acabar con la habitabilidad del planeta. Para eso está, se están preparando. Están dando pasos en retrocesos, se están desdiciendo de esta idea. Están, por una parte, preparándose para lo mejor, pero trabajando para lo mejor en tanto que están intentando evitar a esto con sus gestos, con su planificación, al contrario, al menos esta administración demócrata no se dedica más que a exacerbar, a crear y a cronificar estos conflictos, ¿no? Que nos podrían llevar en diferentes áreas del mundo de momento solo entre comillas en Oriente Medio y en Ucrania nos podrían llevar a una catástrofe global. Entonces, en vez de dar marcha atrás, lo único que hacen es prepararse para pues para llevarnos a todos eh, al fin del mundo. Eso, eso es a lo que se dedican estos democráticos el, adalides de la moral y del progresismo y del bien y la libertad en el mundo. Dice Stein, necesitamos recuperar nuestro gobierno de manos de los belicistas, poner fin a las guerras interminables y liderar el desarme nuclear global. Debemos hacerlo ahora. Entonces. Muy rápidamente, porque no quiero quedarme sin hablar sobre el tema de la censura a lo largo del mundo, porque es muy, muy importante, voy a hablarte brevemente de qué ha ocurrido en últimas fechas en Estados Unidos con respecto a su carrera presidencial. Tenemos a Kamala Harris, que ha sido nombrada la candidata a presidenta para estas elecciones de 2024, en un proceso totalmente antidemocrático de espaldas a la ciudadanía, por lo cual... Biden no permitió que hubiera debates, no permitió que hubiera ningún tipo de conversación ni de opciones para potenciales opositores a su nueva candidatura. Entonces, él puso un tapón. La administración demócrata y todo el aparato del poder del partido demócrata han puesto un tapón contra la democracia, contra las voces antibelecistas contra las voces que están en contra de lo que se le hace al, al pueblo palestino. contra voces nuevas que dicen cosas interesantes, como robert kennedy, del cual, del cual ahora hablaremos. pusieron el tapón. dejaron que biden hiciera el debate tempranero contra trump. fue un fracaso estrepitoso. se quitan a biden de encima y se quitan al muñeco uno y ponen al muñeco dos. Que es Kamala Harris, sin ningún tipo de input democrático, porque al final es otro vehículo más de sus eh, valedores, no de los valedores del Partido Demócrata, del Una Party estadounidense. Y tenemos a esta señora que cobra 5 millones de dólares, según Track APAC, del lobby legumbrista de Israel, pues hablando todavía del derecho de Israel a defenderse, mientras ha exterminado a 200.000 Ciudadanos, 200.000 seres humanos. Y habla todavía del derecho de Israel a defenderse. Esto es importante porque nos están hablando de que esta figura es progresista, de que esta figura tiene otra posición acerca de esta G palabra en Gaza, acerca de este exterminio, que ella no es igual que Biden, cuando literalmente es la vicepresidenta de esta nación que está en un gobierno que envía armamento, que envía dinero que da cobertura mediática y que da cobertura diplomática a esta masacre. Pero los organismos del poder nos intentan hacer creer que es algo diferente. Por ello es importante destacar estas palabras. Entonces, durante la convención demócrata, pues han prohibido que se escuche cualquier voz palestina. Fuera estaban leyendo todas las personas que han muerto, que han sido asesinadas, ¿vale? Y bueno, pues esta gente que va de adalides de la moral y del progresismo, pues básicamente haciendo burla de estas personas que tenían a sus familias, que tienen a sus familias bombardeadas por esta iba a decir una palabrota eh, institución eh, administración demócrata, ¿vale? Luego también ha dicho Kamala Harris que se asegurará de que los Estados Unidos tienen la fuerza de combate más letal del mundo. Y que ganarán la competición del siglo XXI. Suena muy muy diferente a lo que hace Biden, ¿verdad? Un belicista irridento. Esta frase dice: hay hay globos que caen en la convención demócrata sobre nuestro partido, y también hay bombas que caen sobre los hijos y las familias y las personas a las que amo. Ha dicho Mohamed a Al Jazeera. Una persona que se estaba manifestando delante de esta convención demócrata. Luego tenemos también a AOC, otro muñeco del poder, que se hace pasar por progresista, por valedor del moralismo y que al final pues apoya a exterminadores y por tanto es cómplice de esto mismo. Y bueno, asistimos a cómo los típicos medios progresistas intentan blanquear la imagen de Kamala Harris, dice. Harris Nomics, las políticas económicas aún difusas, una tipa que, que, que apenas ha presentado programa, que anticipan un giro a la izquierda de los demócratas. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? En fin. Y, y más noticias de este tipo. Pero antes de, de, de abundar más en esta cuestión, pues vamos a hablar de Kennedy, ¿vale? Robert Kennedy. Que básicamente... Pasa de ser un candidato independiente que podría quitar votos a demócratas, pero también en gran medida a Trump. Pasa a apoyar a Trump. Esto es un giro, un, de la, un giro tectónico, un cambio sísmico en la carrera presidencial, porque hasta ahora Trump había perdido bastantes puntos de ventaja con respecto a Kamala Harris, según las encuestas oficiales, que bueno, siempre hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Pero esto le da otro empuje a Trump en tanto que se quita de encima a alguien que le iba a fagocitar apoyos. Y no solo eso, sino que Kennedy va a trabajar por apoyarle. A cambio, posiblemente, aparentemente, de un puesto en la administración de Trump. Que habrá que ver si esto es real o solo es un engaño, ¿no? Y ahora vamos a ver muy rápidamente quién es Robert Kennedy Jr. y por qué es un personaje tan... Singular. Es eh, sobrino, creo que es específicamente del Kennedy que fue asesinado, del presidente estadounidense. Su padre también fue asesinado. Eh, básicamente, aquí está diciendo Trump eh, que le promete a Robert Kennedy Jr. que establecerá una comisión que publicará todos los documentos clasificados. Restantes sobre el asesinato de John F. Kennedy. ¿Por qué pongo esto en tela de juicio? Porque uno de los rumores de, de lo que llevó a la muerte a, a, su, a su tío y a su padre posteriormente es que Kennedy estaba básicamente poniendo poniendo en dificultades a Israel. Estaba vigilando su programa nuclear. Estaba mirando también cómo se le aplicaba la ley Fara a las instituciones pro-israelíes que pululaban por el Capitolio. Y se dice que debido a esta beligerancia, a, esta, a, esta, a que no tenía intención básicamente de amilanarse, esto pudo ser algo que propició su asesinato. Por tanto, sería interesante ver si estos documentos se revelan y desvelan la verdad. Porque es que si algo tiene, Robert Kennedy Jr., para empezar, tiene un mensaje muy interesante. Tiene una historia muy interesante, aparte de la familiar. Es una persona que, por ejemplo, se ha dedicado. Él es. Eh, si no me equivoco, él es abogado. Él ha llevado a juicio a grandes corporaciones como Monsanto por el. por sus productos químicos que causan cáncer y ha ganado contra macroempresas. También ha sido responsable de limpiar el que creo que es el río Hudson o el lago Hudson en los Estados Unidos, que estaba lleno de químicos, de basura, de veneno. Entonces se ha dedicado a lo largo de su vida a perseguir esta polución que sufrimos no solo en nuestro entorno, sino en nuestro propio sistema. Todos los venenos a los que nos exponen, ¿no? Así que por ese lado... Podría decir, bueno, pues está bastante interesante también su lenguaje, su disposición en contra de la beligerancia de Estados Unidos, en contra del rol de Estados Unidos con respecto a la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Es decir, en muchas de las cosas que dice, dice cosas que yo considero muy positivas. Pero ¿qué ocurre? Que ya se le vieron las costuras cuando en octubre pasó lo que todos sabemos, octubre de 2023. Y demostró que él apoya sin ningún tipo de miramiento a Legumbrelandia, a Israel. Y esto ya me hace sospechar muchísimo de todas sus otras posiciones. Porque tú no puedes apoyar el exterminio sistemático de decenas de miles de seres humanos, y luego hacerme creer que vas a tener una posición que mire por el bien en el mundo. También hablaba de. igual que sus. Eh, igual que sus familiares, ¿no? de disolver la CIA en un montón de, de piezas y, y, el, y soltarlo al viento. Es decir, él habla en contra del estado profundo, en contra de, del poder del gobierno en la sombra, de organizaciones como la CIA y demás, en contra de la censura. Es decir, tiene talking points, puntos que son muy interesantes, muy valiosos, muy curiosos. Pero de ahí a que si entra en una administración de Trump lo vaya a cumplir, lo vaya a cumplir él. Lo vaya a cumplir Trump está por ver y ya sabéis el análisis que he hecho de la candidatura de Trump en otras ocasiones donde por ejemplo tenemos a JD Vance dice Robert Fitzgerald Kennedy Jr. dice que Trump le comentó que quiere cortar toda la ayuda a Ucrania porque podríamos usar ese dinero aquí en Estados Unidos bien esto encaja perfectamente con lo que decía JD Vance el vicepresidente potencial vicepresidente de este país que comentaba que debían de enviar los escasos recursos de los que disponen los Estados Unidos dejar de enviarlos a Europa para Ucrania y quedárselo ellos para una potencial guerra con China. Y de nuevo Kennedy y Trump parece que vuelven a recalcar ese mensaje, ¿no? Entonces, yo todas mis esperanzas, ojalá que ocurra, me encantaría pensar que bueno, que una administración, Trump, Robert Kennedy Jr., eh, J.D. Vance, van a empezar a mirar por el pueblo estadounidense, van a detener las aventuras imperialistas de Estados Unidos por el mundo. Van a empezar pues a, a replantearse qué es esto de llevarse al mundo al borde de un intercambio nuclear por mantener una hegemonía que ya han perdido. Ojalá pudiera creer en, en, en este escenario, ¿no? en base a lo que dicen personajes como Kennedy. Pero yo soy muy cínico y me ciño a lo que nos demuestran estos políticos. Por tanto, pongo en serias dudas, obviamente de, descarto al 100% que una administración de Kamala Harris vaya a ser mejor que la de Biden, en, en cualquier sentido, y pongo también en seria tela de juicio que una administración trump vance vaya a ser mejor que una administración Biden. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, por supuesto. Por ejemplo, otras cosas que dice Robert Kennedy Jr., dice Alemania se ha convertido en una extensión de la base militar estadounidense del, del país, ¿no? De las bases militares. Dice cosas, como te comentaba, eh, que muchos de nosotros podríamos estar de acuerdo y que sería rarísimo de ver salir de la boca de una figura política en mainstream hace apenas 2, 3, 5, 10 años. Pero bueno, sea como fuere, parece que ganarán las elecciones. Eh, desde, desde Tel Aviv salga un candidato o salga otro. Y bien, ya vamos a ir muy rápidamente sobre el tema de la censura, porque solo tengo 10 minutos para hablar acerca de ello, pero es un tema que nos concierne a todos. De nuevo vuelvo a incidir en que si te gusta el programa, si le das a me gusta y te suscribes, ayudas un montón a todos los que trabajamos para DMPG Poli Política y todos te lo vamos a agradecer, ¿vale? Pues bien. Tenemos por aquí eh, las últimas noticias que salen de España. Te voy a poner en contexto muy rápidamente. Se produjo el lamentable y repugnante asesinato de un niño de 11 años. El presunto autor parecería ser un chico de 20 años que tendría problemas psiquiátricos muy severos. ¿Por qué es importante este dato? porque en últimas fechas se han producido una serie de bulos una serie de correveidiles por el cual han amenazado a un periodista español le han dicho de todo porque han fabricado una conversación como que él tenía que algo que ver con, con niños de una, ma una manera muy oscura muy ruin y esto ha primado que una serie de personas hayan pedido hacerle de todo a este periodista una noticia completamente falsa, han dejado que ocurra esto, y también al producirse este asesinato de un niño, algo completamente lamentable, pues ha habido personas que no solo se han dedicado a inventarse la nacionalidad del autor, sino que además han pedido atacar a otras personas en respuestas, a quemar edificios, a atacar a personas, ¿vale? Muy parecido a lo que pasó en Reino Unido han intentado instigar un conflicto etnorracial. Y ya hemos visto cómo acabó la historia en Reino Unido. Con más censura, con el avance de estos planes totalitarios. Pues han intentado hacer una versión 2.0 en España. ¿Y por qué es tan clave esto que te voy a comentar y por qué también te afectará a ti? Pues bien, para empezar, aquí tenemos el gobierno y el PP apoyan la propuesta del fiscal sobre delitos de odio y el acceso a redes sociales. Es decir, España parece que se encamina a que tú debas acceder a redes sociales a través de una identificación digital, en este caso tu DNI digital. Es decir, se asociará tu, act tu actividad en Internet con tus datos biométricos, con tu imagen y se sabrá en cada instante qué haces. Pero esto no es solo para saber, porque saberlo todo de nosotros, y valga la redundancia, yo ya sé que saben todo de nosotros empresas como Google. Claro, pero el punto es que no se van a quedar ahí, el punto es que van a utilizar esta herramienta de traqueo, de seguimiento biométrico, para después actuar y poner medidas y limitación, limitar tu acceso a contenido, por ejemplo. Y ya nos lo están diciendo aquí, limitarán tu acceso a redes sociales a través de una herramienta de acceso biométrico a Internet. Si cometes lo que se conoce como un delito de odio. Y esto es algo a lo que, sobre lo que he alertado constantemente. ¿Recuerdas la noticia del pajaporte que decían, no es por proteger a los niños y el bien en la humanidad? Y yo te decía, no, esto es porque quieren crear una identificación digital y poder seguir todos tus pasos mientras estás en Internet, para poder luego perseguir al disidente, para poder silenciarte, para poder prohibir que accedas. A ciertos medios de información. Para el día de mañana imponer que solo puedas acceder a noticias a través de canales de vías autorizadas, de vías sancionadas por el gobierno y los poderes económicos de turno, convirtiendo internet, por ejemplo, en una especie de televisión orwelliana, donde canales como el mío, como el de Ezequiel, como el de Moragón, dejen de ser accesibles. ¿Vale? Esto es lo que buscan construir. No proteger. A los niños, no acabar con el odio y la mentira en el mundo. Y entonces, una cosa, y ahora vamos a entrar en detalle, pero ya estamos viendo esta ola censora. En Francia ya le han, de, han declarado, le han quitado la ayuda a un medio. Que yo no conozco de este medio, si dice barbaridades, si se inventa muchas cosas, si se las deja de inventar, no tengo ni repajolera idea. Lo que sí sé es que aquí veo que este medio ha criticado la guerra de Ucrania. Y es muy, muy casual que haya. Organizaciones nazis pululando por todas partes y precisamente le vayan a aplicar estas medidas censoras en el caso de Francia a una organización que habla en contra de la guerra de Ucrania, por ejemplo, a movimientos ecologistas, a Sovans de la Terre, que les nombran movimiento terrorista en Francia. Entonces, algo que yo agradezco inmensamente, y no sé si tendrá que ver con la matraca que yo doy todo el día en Twitter con, con este tema. Me gusta pensar que sí, pero me es irrele irrelevante cómo la gente ha llegado a esta conclusión. Pero parece que ya a la izquierda, que es, yo la veo muy, muy perdida con estos temas. Igual que a la derecha, por ejemplo, la están utilizando la derecha en Mainstream. Todas estas cuentas, ya sabemos quién hay detrás de muchas de ellas y qué objetivo persiguen. Es decir, ya sabéis que yo aquí meto palos a todo el mundo. Pero en este caso me parecía tremendamente lamentable que ante el avance, el ascenso de una dictadura tecnológica totalitaria impuesta por las élites económicas mundiales, por las élites neoliberales, las élites atlantistas, Izquierda estuviera completamente despistada, incluso pidiéndolo. No, nos protegen del mal, estas fuerzas te van a proteger del mal, mientras que eh, básicamente financian y arman exterminios sistemáticos de población utilizan datos de civiles para acabar con toda su familia estas grandes empresas como meta por ejemplo con el programa la banda y tú te crees que estas empresas y estas instituciones públicas van, van va, implementan estas medidas para ayudarte a ti porque porque tú eres el bueno y ellos también parece que en españa se han dado cuenta y han dicho mirad como es vía fiscalía que depende del gobierno pero fíjate las bar barbaridades que hace entonces en españa fíjate esta fiscalía que se encarga de desarrollar todo este plan para la censura brutal que pretenden, básicamente la fiscalía considera delito de odio la incitación hacia los nazis. La incitación hacia los nazis es delito de odio. Y no, y sabes qué más es delito de odio: es delito de odio, incluyeron una frase como Goku vive, la lucha sigue, como tweet para condenar a una persona por enaltecimiento del terrorismo en España. Goku vive, la lucha sigue. chistes sobre carrero blanco. ¿Vale? Tweets eh, sobre. Eh, Tweets absurdos, ¿no? Eh, cantantes. Es decir, han detenido a titiriteros. Han impuesto medidas draconianas como. como si nada, ¿no? Constantemente. Entonces, entonces la gente ha dicho. ¡Ah! Que no es por protegerme de los fachas. Que es que esta gente ahora va a poder decidir quién entra en internet, quién usa X redes sociales, determinando lo que ellos decidan, que es un discurso de odio. Y según estos, de discurso de odio, es decir, Goku vive, la lucha sigue. ¡Ay, madre mía! A ver si este gobierno socialcomunista, hiperprogresista, el más progresista de la Vía Láctea, a ver si en realidad son parte de una cabal de una caterva de belicistas neoliberales atlantistas serviciales con washington serviciales con el sistema financiero occidental que simplemente quieren imponer un sistema de censura sobre el disidente y se les ha activado el chip y han salido en tromba a decir no pasamos por aquí no ya sabemos lo que vais a hacer y no sabéis lo mucho que lo agradezco Obviamente hay mucho por hacer, pero el primer paso es que la gente se dé cuenta del engaño y lo intentarán colar de la manera que haga falta. Van a decir que es por los niños, van a decir que es contra el odio, van a decir que es por el bien en el mundo, contra la mentira. Cuando entre un gobierno de derechas van a decir que es por la seguridad ciudadana, que es en contra del inmigrante, que es para poder echar al inmigrante, que es para poder devolverlo a no sé qué país. Lo van a intentar empaquetar y vender porque la orden viene de muy arriba y todos son correas de transmisión de estos mismos intereses. Lo demás es puro circo, ¿no? Y vemos cómo hay un redoblamiento de los ataques en contra de la libertad de expresión y de información. Por ejemplo, militares suecos comienzan a preguntar a la población si son pro-ucranianos o pro-rusos. A Richard Medhus, también te recomiendo que veas su testimonio de un periodista británico que le han tenido 24 horas en condiciones inhumanas por opinar. Otra persona, una de las mayores voces en contra del exterminio en Oriente Medio, ha tenido que irse de Twitter por las amenazas a él y a su familia. En Estados Unidos avanzan también lo de la identificación digital. Y aquí tienes este artículo que escribí sobre lo mismo, sobre qué infraestructura planean montar. Lo que ocurre que ya me he comido el tiempo de hoy. Por tanto, no voy a poder leerte esto que te, que te traía preparado. Ya me dirás si quieres que te lo traiga en próximas fechas. Si no, lo tienes también ahí en mi cuenta de Twitter por si quieres echarle un vistazo. En resumen, básicamente necesitan una identificación digital, porque esta es la base, este es el fundamento para entretejer toda una red de control, vigilancia y censura que sumirá a la humanidad en la mayor dictadura que jamás. Haya conocido la más invasiva, la más efectiva, con ojos, sobre todos nosotros en todo momento, y no solo con ojos, sino también con la capacidad para actuar a través de las monedas de los bancos centrales, monedas digitales de los bancos centrales, que sabéis que se están investigando en más de ciento y pico países del mundo, en el tuyo, probablemente también. Entonces, si en tu país escuchas que hablan de identificaciones digitales. Que hablan de monedas digitales de los bancos centrales, con las CBDCs, que son estas monedas, pueden, por ejemplo, programarlas para que solo puedas comprar X productos, para que solo puedas comprar a X empresas. Y si eres malo, dices cosas feas en internet, te, te pueden expurgar de internet, valiéndose de tu identificación digital. O incluso te pueden expurgar del sistema financiero. Y esto no es ninguna invención, todo esto ya está en marcha. Aquí tienes las fuentes de cómo están trabajando sobre ello. Y también hay un largo historial. Por ejemplo, una de las eh, personas más insignes que sufrieron precisamente esta forma de censura y este ataque a su libertad financiera fue Assange. Cuando Assange empezó a decir cosas que no le gustaban al poder, es decir, la verdad, echaron de Paypal y de mil otros sitios para que. para asfixiarle económicamente. Entonces, esto es lo que quieren. Quieren tener constantemente una mano en nuestro cuello. Quieren poder ver todo el rato qué hacemos. Pues de ahí vienen todas estas normativas. Entonces, siempre hago un llamado a la esperanza y a la lucha, porque no queda otra. Vivimos en una época, sí, es clave en la historia de la humanidad por las capacidades tecnológicas que tenemos, por las cosas a las que nos enfrentamos. Pero no podemos rendirnos, no podemos rendirnos. Si fracasamos ya habrá tiempo de, de, de rendirnos y de lamentarnos, pero mientras tengamos la capacidad de elevar nuestra voz, de prepararnos, de educarnos, de entrenarnos, de concienciar a los demás, de crear también tejidos comunitarios, tejidos sociales con nuestros seres queridos, ser felices junto a ellos, pero también ayudar y formar parte de la comunidad. Si nuestra voz no tuviera ningún poder, no buscarían censurarnos de una manera tan incesante y tan seria, ¿no? Por tanto, de momento lo que tenemos que hacer es lo que podemos hacer como individuo. Y ya en el futuro, pues ojalá surjan medidas de acción colectiva para tratar de cambiar el mundo, que será la clave para cambiar este podrido sistema que nos arrastra a todos con él. Una vez dicho esto, muchísimas gracias por tu interés en este programa. Nos veremos la semana que viene y te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, adiós, nos vemos.